Sala Fina, la número 6, la que está haciendo su presentación en la redonda. Paso confirmado, según me anuncia. Bandida, esta es Bandida, la número 2, muchachos. Bandida, de Doña Julia Corrientes, la representante. Man, esta es Taquillera, la número 10. De Excel. No, eso no es correcto. Esta que está en la redonda está ya, la legendaria Yulay Apurado, muchachos. Esta es Lil Light, la número 9. La que está en la redonda es Lil Light, la número 9. Apurando, apurando la presentación de los demás. El Top Don Cacho, Villa Ángela Chaco. Esta es Baila Sola, Bianca. Estamos mal lo que me soplan, estamos medio mal lo que me soplan. ¿Quién es la? Lo que está mi adelante es Bianca. La reina, de este Lombón, Cristóbal, Entre Ríos, la número 3, la reina, esta reina, Doña Rosa, de Neuquén, la Torres, cuidado, muchachos, viento cancha, la número 1.
¡Vamos para la Nacional! ¡Vamos a la Duco Seca! ¡Tapen a la nena! ¡Ahí está! Bien, perfecto. Otra cuatro. Bueno, estamos en Posada Misiones, acaba de ganar la Emperatriz de la Recta Matías Ortiz con Fantástica Reina. Contanos, Matías, ¿cómo viste la carrera? Hola, buenas tardes. La verdad, la llevó apenas entró a la gatera, plantó como lo teníamos pensado que iba a hacer. Y se abrieron las puertas, les hizo una diferencia y nomás enseguida a los 50 metros ya los llevaba una gran diferencia. Y así se fue, facilitó la carrera, la llevó, así que le he ganado muy cómodo. Solo me concentré en correrla a ella nada más, pero fue una muy buena carrera. ¿Esperaba esta carrera, lleva? La verdad esperaba que iba a ser más ajustada la carrera, ¿no? Pero teníamos mucha fe en que íbamos a andar definiendo. No te digo que la teníamos fija de ganar, pero estaba seguro que íbamos a andar definiendo. Igualmente no me la esperaba que íbamos a ganar de esta manera. Es muy difícil competir en ese tipo de compromisos por todo lo que significa la Copa Challenger. Y bueno, me imagino que para vos una alegría enorme, ¿no? Sí, la verdad que una alegría grandísima. Una alegría grandísima. Estoy muy, muy agradecido con el patrón, con Mariano Funes, que nos abrió las puertas al estudio. Y también estoy agradecido con Martín Medi, que él me enseñó todo. Estuve con él de principio, mis primeros pasos fueron con él, así que nada más. ¿Cuántos kilómetros hicieron? Hicimos 2000 y pico kilómetros de Rincón de los Sauces hasta acá. Bueno, te llevas el mejor triunfo, el mejor resultado que podías haber esperado. Y bueno, ¿con quién lo querés compartir el triunfo? Con mi equipo, con mi gente que me sigue, con mi amigo Johnny, con todo el equipo, con los que estamos siempre, con mi novia que me acompañó 3 meses y con Nacho Sánchez, que es el loco que me acompañó también, y con mi hermano Rafa. Bueno, felicitaciones, Matías, por estar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos con Jorge del Río, de Lara Don José de Chubut. Acaba de ganar con una de sus pupilas, de sus criados, en la Copa, la Emperatriz de la Recta, aquí en Posada Misiones. Contanos, Jorge, ¿cómo está viviendo este momento? No, la verdad, un momento único. Soñado, siempre soñamos con esto. La verdad que es tocar el cielo con las manos, porque yo vine un montón de challenge a ver todas las que ganó Gambá por ahí, siempre venía y siempre a todos mis allegados le decía yo voy a correr con un producto mío, la Copa Challenge. Y bueno, ya llegar a correr con Fantástica era un gran orgullo y bueno, ganar de la forma que ganó, demostrando que es una yegua, hoy la mejor yegua del país, la verdad que no tiene precio y bueno, es lo que siempre soñamos y para lo que siempre trabajamos también. Sí, sí, uno cuando empieza un proyecto como el tuyo, piensa en estas cosas y bueno, hoy lo ves concretado, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que yo hace, para un ARA no hace mucho que tengo el ARA, hará 14 años más o menos, y en este poco trayecto que tenemos llegar a estos logros es muy importante. Siempre trabajamos para esto, eso sí, siempre trabajamos, siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, tener los mejores pérez, hacer lo mejor que se puede y que un producto argentino llegue a correr acá y que hoy que gane, es indudablemente que estamos haciendo las cosas bien, así que súper orgulloso. Bueno, felicitaciones por esto y ¿con quién querés compartir el triunfo? Nada, con mi familia que está acá, con los chicos de Lara, con todos los allegados, con Bruno Oliveira, que me ayuda mucho de Brasil, con Luis Marín, con, bueno, un montón de gente, pero bueno, gracias a todos. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias.